Sandra y bienvenidas a este video. Hoy vamos a elaborar el paso a paso de este bonito proyecto que está muy fácil de hacer y me parece una muy buena idea para generar ingresos desde tu casa. Así que sin mucho más que hablar, te voy a dejar con el paso a paso para que te animes a realizarlo. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y nada, las dejo con el paso a paso. Comencemos. Para hacer este proyecto voy a estar utilizando hilo de algodón mercerizado, aproximadamente 2 milímetros de grosor, una agujeta de 2.5 milímetros de grosor, una tijera y aguja lanera. Para iniciar voy a hacer un nudo bien reforzado y voy a hacer una cadena. Esta cadena la voy a dejar ahí ajustada con mi dedo y voy a hacer una, dos y tres cadenas más. Esa cadena ya se contaría como un punto alto. Entonces tomo lazada y acá la primera cadenita que yo dejé ajustada con mi dedo aquí, ahí voy a pasar mi agujeta y voy a hacer punto alto. Contando esta cadena, estas tres cadenas que están aquí, ya tendría dos puntos. Tomo lazada, en la misma cadenita otro punto alto, nuevamente en el mismo espacio de cadena punto alto, en el mismo espacio de cadena punto alto, y así yo voy a continuar hasta tener un total de 12 puntos altos. Acá y así punto por punto. Listo, ya aquí tengo todos los puntos completos y ahora para cerrar estas tres cadenas que están aquí no se cuentan como punto. Entonces voy a pasar directamente al siguiente punto, que es este que está acá, y voy a hacer punto deslizado y ya en la vuelta está completa. Para subir la siguiente voy a hacer una y dos cadenas. Estas dos cadenas no se cuentan como punto. Tomo lazada, entonces en el mismo lugar ahí voy a hacer uno y dos puntos altos. Listo, ahí tengo lo que se llama un aumento. Tomo lazada, paso al punto que sigue y hago punto nuevamente en el mismo lugar, otro punto, paso al siguiente y repito lo mismo, dos puntos por cada punto disponible. Así, eso quiere dejar dicho que al final me debe de quedar un total de 24 puntos. Listo, ya he avanzado y para cerrar esta vuelta, recuerda que aquí tengo dos cadenitas, solo se cuenta como altura. Voy a pasar directamente al punto alto y voy a hacer un punto deslizado y ahí quedaría la vuelta por completo. Bien, ahora para subir la siguiente subo con dos cadenas, no se cuenta como punto. Tomo lazada y en el mismo lugar voy a hacer un punto alto, paso al punto que sigue y hago un aumento, que son dos puntos en un mismo lugar. Paso al punto que sigue, hago punto alto, en el siguiente un aumento, listo, en el siguiente punto alto y en el que sigue un aumento, y esto es lo que yo voy a repetir constantemente por toda esta vuelta: un punto alto y en el siguiente un aumento hasta finalizar. Así.
Ya he avanzado y para cerrar la vuelta, recuerden que estas dos cadenas no se cuentan como puntos. Voy a pasar al punto alto y voy a hacer punto deslizado. Listo, ya ahí queda por finalizada esta vuelta. Bien, ahora para subir la siguiente, nuevamente dos cadenas, tomo lazada en el mismo punto ahí. Voy a hacer un punto alto. Paso al siguiente punto alto y en el que sigue un aumento. Listo. Luego hago uno y dos puntos altos. En el siguiente un aumento. Y esto es lo que voy a repetir por toda esta vuelta. Luego del aumento siguen dos puntos altos y luego el aumento. Y así será por toda esta vuelta hasta completarla. He avanzado con esta vuelta y voy a cerrar igual que anteriormente ya le he explicado. A estas dos cadenas no la cuento como punto, voy a pasar directamente al punto alto y hago punto deslizado y ahí ya he finalizado esa vuelta por completo. Y como te puedes dar cuenta, es una secuencia de vueltas que se va a ir repitiendo constantemente con aumentos para ir creciendo lo que es este círculo y tener el tamaño deseado para cada talla. Aquí tengo una, dos, tres y cuatro vueltas. En la primera vuelta hice 12 puntos. En la vuelta número 2 hice un aumento por cada punto disponible. En la vuelta número 3 tengo un punto alto, un aumento. En la vuelta número 4 tengo dos puntos altos, un aumento. Entonces la vuelta que continúa sería 3 puntos altos, un aumento. Y en la siguiente sería 4 puntos altos, un aumento. En la siguiente sería 5 puntos altos, un aumento. Y así sucesivamente hasta tener el tamaño deseado. El crecimiento de este pequeño círculo va a depender del grosor del hilo. Mientras más grueso es el hilo, más rápido crece. Bien, y mientras más delgado, pues un poquito más lento para crecer, pero poco a poco va a ir creciendo. Y por acá tengo un círculo un poco más grande. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Bien, y por ende es un poco más grande. Este tiene 1, 2, 3 y 4. Lo que te quiero decir con esto es que a medida que vayas dando vueltas con los aumentos correspondientes, el círculo va a ir creciendo y te va a ir dando el tamaño que tú necesitas. En mi caso, todavía me faltan vueltas, es decir, que yo voy a repetir más vueltas hasta alcanzar lo que es el tamaño que yo necesito. Este gorro yo lo voy a hacer para mí y todavía faltan vueltas para que quede de mi talla. Bien, entonces, como ya les acabo de explicar, vamos a continuar repitiendo la secuencia de vueltas con los aumentos correspondientes y regreso con ustedes para ya continuar con el siguiente paso. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerla en los comentarios y yo con mucho gusto también les voy a contestar. Como puedes ver, ya aquí he avanzado con mi centímetro, voy a medir y tengo 17 centímetros, es el tamaño. Bien, recuerden que este gorro es para mí, es decir, que yo soy ya una adulta. Bien, una vez que ya tengo el tamaño de la circunferencia que yo necesito, es muy importante tener en cuenta o anotar la última secuencia de la vuelta que hice. En mi caso, yo hice 6 puntos altos, un aumento. Entonces, más adelante voy a utilizar esa secuencia, 6 puntos altos, un aumento. Bien, si tú terminaste en 7 puntos altos y un aumento, anótalo porque más adelante yo lo voy a estar utilizando para que lo tengas en cuenta. Bien, una vez que ya tengo el tamaño de la circunferencia que yo necesito, es muy importante tener en cuenta o anotar la última secuencia de la vuelta que hice. En mi caso, yo hice 6 puntos altos, un aumento. Entonces, más adelante voy a utilizar esa secuencia, 6 puntos altos, un aumento.
Bien, si tú terminaste en 7 puntos altos y un aumento, anótalo porque más adelante yo lo voy a estar utilizando para que lo tengas en cuenta. Bien, perfecto. Ahora, la siguiente vuelta que ya voy a hacer es, hago una cadena de altura y aquí voy a tomar el punto desde una sola hebra aquí y hago medio punto. Paso al siguiente, medio punto, tomando una sola hebra, medio punto. ¿Vieron? Ahí, ven que aquí tengo una y dos hebras. Voy a tomar una y voy a hacer medio punto, en la siguiente medio punto, y al hacer eso se va a ir creando como una línea por todo el borde. Bien, así voy a continuar. Medio punto, medio punto, medio punto por todo el borde. Ya esta vuelta ya no va a tener aumentos, simplemente será medio punto por cada punto disponible. Y aquí voy a cerrar la vuelta con punto deslizado. Listo. Así es como se ve, cómo queda todo el borde. Bien. Ahora, para subir la siguiente, hago una, dos y tres cadenas que se cuenta como un punto alto, más una cadena de separación. Tomo lazada, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Así, una cadena de separación, tomo lazada, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Una cadena de separación, tomo lazada, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Y esto es lo que voy a repetir por toda la vuelta. Una cadena de separación, salto un punto y en el siguiente punto alto. Una cadena de separación, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Y así hasta finalizar la vuelta. La verdad es que es bastante fácil de hacer y si tú eres principiante, sé que vas a lograr hacerlo porque si yo puedo, tú también puedes. Si no te sale a la primera, recuerda practicar. Que la práctica hace al maestro. Cada día nos ayuda a mejorar. Ya estoy próximo a cerrar la vuelta. Una cadena de separación, salto un punto y aquí donde están las tres cadenas, cuento una, dos. En la tercera, cierro con punto deslizado y listo, ya quedó la vuelta por completo. Ahora, para subir la siguiente, una, dos y tres cadenas que se cuentan como un punto alto más una cadena de separación. Tomo lazada, aquí donde está este punto alto voy a hacer un punto alto. Así es como se ve. Una cadena de separación, arriba del punto alto, un punto alto. Una cadena de separación, arriba del punto alto, un punto alto. Una cadena de separación, arriba del punto alto, un punto alto. Una cadena de separación, arriba del punto alto, un punto alto. Y esto es lo que voy a repetir por toda la vuelta. Una cadena de separación y cuento una, dos y en la cadena número 3 paso mi agujeta y hago punto deslizado y ya ahí esa vuelta quedaría cerrada. A continuación lo que voy a hacer es repetir constantemente esta misma vuelta por 6 veces. Aquí ya tengo una y dos, me faltarían 4 vueltas más para completar lo que es la altura. Por ejemplo, ya aquí tengo ya este gorro
totalmente listo, que es el mismo modelo, y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Entonces yo voy a avanzar con las 6 vueltas de este que estoy realizando y ya regreso contigo para continuar con el siguiente paso. Es básicamente lo mismo, 3 cadenas que se cuentan como punto alto más una cadena de separación, y voy repitiendo la misma secuencia de vueltas hasta tener las 6 vueltas en total. Una cadena de separación, 1, 2 y la tercera cadena, punto deslizado. Y listo, ya aquí he finalizado la última vuelta. Como les digo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas, repitiendo exactamente lo mismo. Con mi centímetro voy a medir y de altura aquí tengo 7 centímetros, como les dije anteriormente, 7 centímetros. Bien, por acá les voy a dejar la referencia de las demás tallas para que tengan una guía. A continuación, para subir la siguiente, voy a hacer una cadena de altura y aquí en este mismo lugar ahí voy a hacer medio punto. Acá donde está el espacio de cadena, medio punto. Arriba del punto alto, medio punto. En el espacio de cadena, medio punto. Arriba del punto alto, medio punto. En el espacio de cadena, medio punto. Arriba del punto alto, medio punto. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta vuelta. En el espacio de cadena, medio punto. Arriba del punto alto, medio punto. Y así hasta finalizar la vuelta por completo. Al llegar aquí voy a finalizar esta vuelta con punto deslizado. Listo, ya quedó esa vuelta totalmente finalizada. Ahora para subir la siguiente, bien, ahora para subir la siguiente, una cadena de altura, y acá voy a tomar mi punto de un solo bucle y hago medio punto. Cuando digo un solo bucle me refiero a que, por ejemplo, acá tengo el medio punto y en vez de pasar mi agujeta por acá, simplemente la voy a pasar por acá, por una sola hebra del punto. Bien, en vez de pasarlo por acá, voy a pasarlo por acá arriba, tomando una sola hebra para que me dé ese toque de relieve tal cual como lo hice acá. Bien. Paso mi agujeta tomando una sola hebra, medio punto, medio punto, medio punto. Así, por toda la vuelta. Esta vuelta no lleva aumentos. Solo punto sobre punto. Para cerrar la vuelta, hago punto deslizado. Y listo, ya está completa la vuelta y así es como se ve. Bien, ahora, anteriormente les dije que tuvieran en cuenta o que anotaran la última vuelta con aumentos en esta parte. En mi caso fueron 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento. Esa fue la secuencia de la última vuelta con aumento que yo realicé, porque la voy a retomar acá para hacer lo que es la parte que va a cubrirnos del sol. Ya que sabes la secuencia de aumentos que hiciste en la última vuelta, lo voy a repetir acá. Bien, entonces voy a hacer una cadena de altura en el mismo lugar. Voy a hacer medio punto. Paso al siguiente medio punto. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6. En el punto que sigue voy a hacer 1 y 2 puntos juntos.
Luego del aumento, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medio punto. Y en el siguiente, un aumento. Si te das cuenta, estoy haciendo la misma secuencia de aumentos que hice acá arriba, que fue la última que yo hice acá. Esta parte de acá va a depender en cuál vuelta tú terminaste los aumentos acá. Si por ejemplo tú terminaste en 5 puntos un aumento, entonces esta es la secuencia que tú vas a repetir aquí para darle un poquito de crecimiento a esta parte. Entonces voy a continuar con mi secuencia de 6 puntos un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente, el aumento, 1 y 2 puntos juntos. Y así voy a continuar por toda la vuelta. 6 medio puntos, un aumento. Aquí voy a cerrar la vuelta con punto deslizado. Ahora para subir la siguiente, una cadena de altura y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Y en el punto que sigue, un aumento. 1 y 2 puntos juntos. Luego del aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el punto que sigue, un aumento. Esta es la secuencia que yo voy a hacer por toda esta vuelta. 7 puntos altos, un aumento. Por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el punto que sigue, un aumento. 1 y 2 puntos juntos. Y así hasta completar la vuelta. Ya aquí voy a cerrar la vuelta con punto deslizado. Subo la siguiente, una cadena. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medios puntos. En el siguiente es donde voy a realizar 1 y 2 puntos juntos, es decir, el aumento. Esta vuelta será 8 puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el siguiente hago el aumento, 1 y 2 puntos juntos. Y así es como voy a continuar por toda la vuelta. Realmente los aumentos se van haciendo mediante tú puedas ver qué tanto quieres que esta parte de aquí crezca, abra. Bien, yo voy a continuar con los aumentos y ya regreso contigo para continuar con el siguiente paso. Si por ejemplo en tu caso estás tejiendo y ya sientes que los aumentos son suficientes, entonces puedes parar de tejer aumentos. En mi caso todavía quiero un poquito más de amplitud y por eso estoy repitiendo la secuencia de aumentos. 8 puntos, un aumento. Entonces voy a continuar. Aquí ya voy a cerrar la vuelta con punto deslizado. Y antes de continuar, quiero mostrarles cómo ha ido tomando forma y ha ido tomando amplitud. Miren aquí, de esta manera.
Entonces, como puedes ver, a donde ves estos piquitos acá es donde yo estoy haciendo los aumentos. Yo voy a hacer otra vuelta más con aumento, ya que todavía yo quiero un poquito más de amplitud. Pero si hasta este punto ya tú sientes que la amplitud es suficiente, pues lo puedes dejar así. Pues yo voy a hacer otra vuelta más. Subo con una cadena y hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y en el punto que sigue, un aumento. Entonces, esta vuelta será 9 puntos, un aumento por toda la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el siguiente, un aumento, 1 y 2 puntos juntos. Y así hasta completar la vuelta por completo. Listo. Ahora para cerrar la vuelta, punto deslizado. Y listo, ya no voy a hacer más vuelta con aumento porque ya esa amplitud que tengo para mí es suficiente. Visiblemente se puede notar dónde están los aumentos. Hice esta pausa para mostrarle cómo se ve el gorro con los aumentos. Hasta este punto ya no voy a hacer más aumento. Como pudieron ver, hice la última vuelta con aumento, 9 puntos, un aumento, 9 puntos, un aumento. Esa fue la secuencia y así es como se ve. Ahora lo que yo voy a hacer es que ya no voy a hacer vueltas con aumento. Lo que voy a hacer es vuelta punto sobre punto para que de esta forma me crezca un poco más y me tape un poquito del sol. Entonces, ahora voy a continuar tejiendo, pero miren qué bonito va quedando el gorro. La verdad es que este gorro está espectacular para lo que es el verano y miren que está tempranito ahora en la mañana y miren cómo está el sol. Es una muy buena idea, así que voy a repetir las vueltas que no llevan aumento y ya regreso contigo para mostrarte cómo se ve ya el gorro totalmente terminado. Ahora, a partir de aquí, ya no voy a hacer más aumento, solamente voy a hacer punto sobre punto para completar. Entonces, hago una cadena y paso a hacer punto por cada punto disponible. Punto, por toda la vuelta. Y esto yo lo voy a repetir cuantas veces sea necesario y qué tan grande yo quiero que quede esta parte de acá de la visera. Bien, creo que es muy importante el gusto personal de cada una, eso puede variar mucho. Voy a continuar tejiendo hasta tener el tamaño que yo quiero. Como les digo, a partir de aquí las vueltas van a ser sin aumento. Y aquí, esta es la última vuelta, corté la hebra de hilo y punto deslizado. Así es como se ve. Ahora voy a medir acá para que puedas observar cuántos centímetros tejí en total. Desde acá tejí aproximadamente, acomodo bien, 5 centímetros en total. Bien, pero eso puede variar porque va a depender mucho del hilo que tú utilices, del grosor y tu forma de tejer. Como ya vieron aquí la secuencia, que yo la hice de esta manera para que esta parte de acá se expanda de una manera uniforme y se vea bonito. Ahora con la aguja lanera, esta pequeña hebra de hilo que está acá, la voy a esconder por el mismo tejido. Miren qué lindo quedó la finalización de este proyecto. La verdad es que me gusta mucho y ahora lo voy a poner para que ustedes puedan ver cómo se mira puesto. Pero así es como se ve.
Y listo, y así es como se ve totalmente finalizado lo que es este gorro, o también se le puede decir sombrero. La verdad es que está muy bonito, el color a mí me encanta y espero que a ustedes les haya gustado el paso a paso, que se animen a realizarlo. Y listo, amiga, ya lo he terminado el gorro y así es como queda. Miren qué bonito está, la verdad es que me gusta muchísimo. Ahora mismo está haciendo muchísimo calor aquí donde yo vivo y este gorro está espectacular para ir a caminar, para salir, para ir de picnic. Oh my goodness, se le puede hacer uno a cada miembro de la familia y queda muy, pero muy bonito. La verdad es que me encantó. Miren esto, queda espectacular. Si tú te lo quieres poner así, también y entra el sol al resto de la cara. Ahí está, si lo quieres poner así para que te cubra del sol un poquito más en los ojos, pues también te lo puedes poner. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó realizarlo para ti y espero que te animes a hacerlo. Sin mucho más que hablar, yo soy Alessandra y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Por cierto, al final del video decidí pintarme las uñas y miren qué bonito quedó. De blanco. Espectacular. Bye.